Hola, mirás, vamos a usar almendra, chocolate con leche y manteca. Y vamos a hacer unos bombones. Bueno, y estos cacharritos que aquí es donde se van a ir echando, ¿vale? Manteca va a ser 50 gramos, 300 gramos de chocolate, 200 gramos de almendra, que ya la tenemos aquí pesada. Ahora estamos troceándola. Después de aquí va al horno, ¿vale? Vamos al horno y la tostaremos. Luego fundiremos la manteca. Así es que ahora después os lo voy enseñando porque voy a hacerlo todo a la vez. Mirad, aquí tengo la manteca derritiéndose y enseguida le voy a empezar a echar el chocolate. Mirad. Ay, vamos a echarle chocolate ya. Es que lo hacemos todo a la vez para que no funda más. Uy, una. Un segundo que necesita las dos manos. Mira, ya tenemos chocolate echado con la manteca. Ahora falta pues que se vaya derritiendo. Así que lo voy a dejar que se vaya derritiendo poco a poco, ¿vale? Y yo sigo troceando la almendra. Pero esto va rápido, ¿lo veis qué rapidito va? Venga, pues voy a seguir. Ya cuando esté totalmente derretido os lo enseño. Bueno, pues ya tenemos, mirad, el chocolate totalmente derretido. Así es que ahora vamos a seguir con las almendras y en cuanto tengamos las almendras doradas y echar el horno, pues las echaremos. Bueno, pues veis, ya tengo las almendras troceadas. Ahora es meterlas al horno a tostarlas para luego echárselas al chocolate para los bombones, ¿vale? Bueno, pues así va al horno. Bueno, mirad, ya tengo las almendras tostadas. Ahora voy a dejarlas que se fríen un poquito y enseguida las echaremos aquí al chocolate, ¿vale? Bueno, pues esto es nada, 10 minutos por ahí. Bueno, pues las almendras ya están frías. Mirad, y el chocolate también está todo derretido. Vamos a echarlo. Ahora solamente mezclarlo bien. Bien mezcladito. Así. Se ve perfectamente, ¿no? Bueno, pues ya tenemos todos los tarritos estos para echar los bombones preparados. Y vamos a ir echándolo. Eso sí, yo lo voy a echar con una cucharita pequeña porque si no va a pasar que se nos van a salir por todos lados. Voy a probar a ver si puedo hacerlo a la vez que grabo. Mirad. Ahí tenemos uno. Ahí tenemos otro. Y otro más. Bueno, pues voy a seguir. Cuando los tenga ya todos llenos, os lo enseño, ¿vale? Que esto es muy fácil. Bueno, mirad, ya llevo la mitad. Me falta la otra mitad. Como veis, algunos se mancha, sale fuera, pero bueno. Luego cuando se enfríe, pues chocolate. Bueno, mirad, pues ya están todos llenos. Ahora falta que se enfríen y cojan su cuerpecito. Todavía me quedan unos pocos más. Voy a hacer más, ¿vale? Ya os los enseñaré todos terminados. Bueno, pues mirad, ya lo he terminado. Ya están todos hechos. Ahora solamente falta que se enfríen. Porque están calentitos, mirad, están calentitos. Pues en el momento en que se enfríen, supuestamente se ponen duros y se hacen bombones de verdad duros. Bueno, pues yo ya os los voy a enseñar emplatando unos poquitos en un plato bonito y ya luego os iré poniendo las fotos. Bueno, mira, aquí pues en un platito he puesto unos poquitos para que se vea así más o menos bonito. Y bueno, bombones caseros, ricos, sabrosos y súper fáciles de hacer. Ya sabéis que son 50 gramos de manteca de cerdo, 300 gramos de pastillas de chocolate y unos 200 gramos de almendras. Y te salen una pasada de bombones, ¿vale? Azúcar no, ¿eh? Que ya la pastilla de chocolate ya lleva su azúcar, si no salen demasiado dulces. Bueno, pues nada, espero que os suscribáis a mi canal de YouTube y el que no pueda meterse en YouTube, que en Cocinando con Sebi, platos fáciles en Facebook, ¿vale? Buen día a todos y que lo disfrutéis y esto es ideas para la Navidad.